Hola, ¿qué tal? Yo soy Pamela Ruz y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Vida Saludable. Hola, yo soy Alan. En el programa de hoy hablaremos de las alergias. Casi todos hemos padecido de alguna o conocemos a alguien que tiene algún tipo de alergia. Podemos padecerla sin saberlo. Por eso, este programa puede hacer una gran diferencia en tu calidad de vida. Las alergias son mucho más que un estornudo o unas ronchitas. Podrás conocerlas, identificarlas y saber qué hacer o a quién consultar. Entrevistas, cápsulas, información para que tengas una vida saludable. Esto y más aquí, en Jóvenes en TV. Comenzamos. ¿Alguna vez has tenido una alergia? Si sí, ¿qué provoca la alergia? ¿Qué te pasaba? ¿Cuáles son los síntomas? No, afortunadamente no he experimentado ninguna alergia. Tengo una alergia al durazno, lo cual me provoca que cada vez que lo como, mi garganta se cierre, se me hincha la cara y fiebre. Una vez estaba en un mercado donde venden plantas y flores, entonces a medio camino me empecé a sentir mal. Empecé a tener ojos llorosos, escurrimiento nasal. ¿Te ha pasado que estornudas cuando pasas bajo un árbol o tal vez en la presencia de una mascota como un gato o un perro? O tal vez te han salido granitos cada vez que consumes un alimento en específico. O quizás un día de la nada te has puesto la pijama o una camiseta y comienzas a sentir comezón en todo el cuerpo. Si contestaste que sí a cualquiera de las preguntas, es muy probable que tengas una reacción alérgica. Las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario sobrereacciona ante una sustancia extraña. Es decir, el cuerpo reacciona a la defensiva, como si se tratara de un agente dañino, aunque no lo sea. Digamos que es una especie de malentendido del sistema inmune cuando identifica al alérgeno, como se denomina aquello que provoca la reacción alérgica. Ese malentendido hace que el sistema inmune afecte a los tejidos que defiende. ¿Sabías que una de cada tres personas tiene alguna enfermedad de origen alérgico? Las reacciones alérgicas varían de persona a persona. Puede haber desde un leve enrojecimiento de la piel o algunos segundos de ojos llorosos y estornudos hasta la respuesta más grave y peligrosa posible, la anafilaxis. Hay muchos tipos de alergias. Unas inflaman nuestras vías respiratorias. Otras tienen que ver con sustancias en nuestros alimentos o medicinas. Otras con materiales o sustancias con las que tenemos algún contacto. Alergias por picaduras de insecto, alergias al sol. Y si te preguntas el origen misterioso de la súbita comezón por contacto con la tela de tu pijama, lo más probable es que en casa hayan cambiado de jabón detergente o suavizante y tengas alergia al nuevo producto. De ser así, enjuaga la última ropa lavada con ese jabón. No lo uses más. Cambia o regresa al jabón que no te causaba alergia. Los piquetes de insecto, por ejemplo, los de abeja, suelen ser molestos o dolorosos. Las molestias suelen pasar solas al cabo de unos días. Para otros, la reacción al piquete puede ser moderada, con una gran hinchazón y enrojecimiento en la zona. Pero para otras personas, la reacción alérgica al piquete de abeja puede ser muy grave. Pueden presentar, después de la picadura, una inflamación de la cara, los párpados, la boca, la lengua, las manos y los pies. O hasta problemas para respirar, ronquera, calambres en el área del estómago, náuseas, diarrea, mareos o desmayos. Si es así, se trata de una reacción anafiláctica. La anafilaxia es una reacción en la que el sistema inmune libera sustancias químicas que pueden causar un choque. La presión sanguínea baja repentinamente y las vías respiratorias se estrechan, impidiendo respirar. Otros síntomas identificables son un pulso débil y acelerado, náuseas, vómitos y erupción cutánea. Aunque el término se acuñó a principios del siglo XX por significar sin inmunidad o protección, uno de los primeros registros del cuadro clínico está descrito en el 2500 a.C.,
Cuando el faraón egipcio Menes murió de un choque anafiláctico después de ser picado por una avispa, su muerte fue descrita en un jeroglífico. Los siguientes síntomas pueden presentarse en una o más partes del cuerpo. Mucha comezón en la piel. Angioedema. Hinchazón de cara, párpados, orejas, boca. Manos o pies. Inflamación o comezón en los ojos. Escurrimiento nasal. Inflamación de la lengua. Dificultad para respirar. Cambios en la voz. Vómitos, diarrea, mareo, desmayo. La mayoría de los síntomas suelen aparecer entre 30 y 60 minutos después de la exposición al alérgeno, aunque otras, muy peligrosas, se presentan en pocos minutos. Ante la sospecha de reacción anafiláctica, llama inmediatamente al 911 o acude a la sala de urgencia de un hospital. Una simple inyección podría salvar la vida. Hoy nos acompaña la doctora María Inés Vargas Rojas. Ella es médica de formación con un doctorado en ciencias médicas en inmunología. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Doctora, ¿de qué manera se inicia una alergia y por qué algunas personas las desarrollan y otras no? El sistema inmunológico está diseñado para responder a estímulos. Generalmente esos estímulos provienen de microorganismos. Sin embargo, en algunas ocasiones hay algunas sustancias que se denominan alergenos que son capaces de iniciar una respuesta inmunológica exagerada, y a esta condición se le llama hipersensibilidad. No se sabe exactamente por qué algunas personas desarrollan alergias o a ciertas sustancias y algunas otras no. Es una serie de factores los que van a condicionar la susceptibilidad que es propia de cada individuo a desarrollar alergias. Entonces, las alergias no son contagiosas, pero sí pueden ser hereditarias, ¿no? En grupos familiares pueden haber predisposiciones a ciertos tipos de alergias. Doctora, ¿qué debemos hacer si tuvimos una reacción leve o moderada a algún medicamento? Anotar el nombre del medicamento, anotar los síntomas, digamos, las molestias que presentaron en ese momento y consultar con un especialista. ¿Por qué? Porque es importante irlo definiendo para evitar que en exposiciones posteriores a ese medicamento tengamos una reacción grave. Cuando se tiene identificado, hay formas, ¿no? Uno es evitar directamente la restricción, o hay ciertas situaciones en las que es más importante o necesario usar dicho medicamento, en cuyo caso hay todo un protocolo de desensibilización a la sustancia para que se pueda usar ese medicamento, ¿no? Doctora, ¿qué puede pasar si nos exponemos nuevamente a ese medicamento? El riesgo que puede pasar es que se desarrolle una manifestación grave de un proceso de hiperreactividad que se llama anafilaxia. Y ese es un proceso que puede incluso llevar a la muerte. Entonces, sí hay que tener por eso muy bien identificado tu historial de alergias. En el caso de los medicamentos, cuando alguien ya se sepa alérgico a un medicamento, lo que se recomienda es que tenga, por ejemplo, una plaquita de donde tenga el tipo de sangre y alérgico a qué medicamentos o a qué alérgenos es. Eso ayuda siempre para que en una intervención de urgencia pueda ayudar al personal de salud a saber qué evitar, ¿no? Con los alimentos no es tan fácil identificar el origen de la alergia como con el piquete del insecto. Cuando una abeja pica, hay dolor y casi inmediatamente empieza la inflamación. Se calcula que 3 de cada 100 adultos tienen alguna alergia alimentaria. Con los alimentos, identificar el alergeno no es tan sencillo. Sin embargo, hay alimentos que tienen una fama bien ganada de ser los alergenos alimentarios más comunes. Alérgenos en adultos. Productos del mar. Huevo. Leche. Soya. Frutos secos y nueces. Cacahuates. Veamos el ejemplo de uno de los alimentos que más alergias causa, el cacahuate. Para algunas personas, su sistema inmunológico entra en alarma cuando consumen este producto. Para las personas alérgicas a este alimento, incluso tocar la superficie de un cacahuate o respirar el polvo que suelta puede provocar hinchazón de la cara, la lengua, dificultad para respirar, mareos o desmayos. Si ya tienes el hábito de leer las etiquetas nutricionales, notarás que en muchos productos se advierte la presencia o contacto con nueces o cacahuates.
Es por esto que los médicos recomiendan no dar ni cacahuates, ni nueces, ni frutos secos a los recién nacidos. Si son alérgicos y no lo sabemos, podemos ponerlos en riesgo. Continuamos la charla con la doctora María Inés Vargas Rojas. Doctora, muchas gracias por seguir con nosotros. No, gracias a vos. Doctora, ¿por qué se debe tener particular cuidado con la alimentación infantil para prevenir alergias alimentarias? La alimentación es un factor decisivo en la prevención y la aparición de las alergias, ¿no? Eso sobre todo se ha ido desarrollando mucho en el campo de investigación de la microbiota en los últimos años. Hay muchos estudios que han demostrado que la lactancia materna favorece la colonización de bacterias que son benéficas. Entonces hacen que exista un microorganismo mucho más adecuado para evitar el desarrollo de las alergias, ¿no? El mantenimiento también de una comunidad bacteriana equilibrada es a través de la buena ingesta de ciertos alimentos, ¿no? Que contienen fibra, por ejemplo. La marcha atópica también es un concepto que se ha discutido mucho en ese sentido. Entonces, si desde niños uno cuida esta parte a través de la alimentación, evitas, por ejemplo, que el inicio de una manifestación alérgica lleve al desarrollo de otras manifestaciones. Por ejemplo, hay niños que pueden empezar con una manifestación alérgica a algún alimento y con el tiempo desarrollan rinitis y después con el tiempo desarrollan asma, ¿no? Entonces, es importante cuidar esta parte. Doctora, ¿qué síntomas nos indican que tenemos una alergia alimentaria? Puede empezar como con síntomas como urticaria, puede también haber hinchazón en la cara, en las extremidades, y va seguido de manifestaciones más bien gastrointestinales, generalmente diarrea, dolor abdominal, hay aumento de gases intestinales, puede haber también dolor de cabeza, estornudos, incluso escalofríos, ¿no? Y a veces eso hace confundir un poco con un proceso más bien de intoxicación alimentaria. La lista de alimentos que pueden producir alergia es muy grande, ¿no? Entonces es más bien que cada individuo tiene que identificar cuál es el alimento que le puede estar causando la reacción. Doctora, ¿cómo podemos contrarrestar esas alergias? El tratamiento, digamos, más simple y efectivo definitivamente es identificar qué es lo que nos está causando la reacción alérgica y en la medida de lo posible eliminarla. Pero el tratamiento de rescate de las reacciones alérgicas agudas sigue siendo digamos lo indicado, el uso de antihistamínicos. Si hay una manifestación que es un poquito más aparatosa, el uso de glucocorticoides para esas reacciones también localizadas, por ejemplo, en distintas presentaciones como pomadas. Y cuando es una reacción más grave, que es la anafilaxia o que compromete el tracto respiratorio, el uso de la epinefrina autoinyectada, ¿no? Entonces son pacientes que se tienen que ir capacitando en el uso de la epinefrina, sí cómo usarla, pero sobre todo cuándo usarla, ¿no? La primavera es una estación increíble. Sol, aves cantando, flores y alergias estacionales. Las alergias estacionales se manifiestan de muchas formas. Los síntomas típicos de una alergia estacional son los ojos llorosos, estornudos, malestar en la garganta y tos. A la alergia estacional también se le conoce como rinitis alérgica. La mayoría de las alergias estacionales son causadas por el polen de árboles, flores y pasto, que es un polvo muy fino que sueltan las plantas para reproducirse y que abunda durante la primavera. El polen entra en las mucosas de la nariz y el sistema inmune confunde al polen con bacterias. Las esporas del moho también pueden ser causantes de alergias y se presentan con mayor frecuencia durante la temporada de lluvia. Para quienes no puedan dejar de estornudar en el otoño, quizás tengan una alergia estacional. Para disminuir los efectos de las alergias respiratorias, procura ventilar tu casa al mediodía. Si lo haces muy temprano o muy tarde, podría entrar polen, porque a esas horas logra sus mayores niveles de concentración en el ambiente. Evita tener alfombras en casa y si las tienes, aspíralas muy bien. Los mejores pisos para no sufrir alergias respiratorias son aquellos que puedes barrer y trapear a diario. Cuando hagas la cama, no sacudas las sábanas en el interior o liberarás más polvo que puedas respirar de manera directa. Vigila que no haya hongos en tus paredes. Ellos también pueden causar fuertes alergias respiratorias. Pide que no fumen cerca de ti o mantente lejos del humo del cigarro porque agrava los síntomas alérgicos.
También se recomienda subir las ventanas de la casa, bañarnos antes de dormir para quitarnos todo el polen del día y salir a la calle lo menos que se pueda. Las personas que viven en zonas contaminadas y tienen alergias tienen una circunstancia difícil, porque la contaminación es un factor que exacerba la reacción alérgica hacia el polen. Veamos esta cápsula del artista Michael Pinsky, en donde se recrea la contaminación de diferentes ciudades del mundo. Sin duda, nos hará reflexionar qué podemos hacer en nuestras propias localidades para mejorar el aire que respiramos. Hi, my name is Michael Pinsky. I'm an artist, and I built this installation called Pollution Pods, and it's been brought here by the World Health Organization to the lawn of the UN in New York. This is an installation of 5 geodesic domes in which I've recreated the air from different cities around the world. Would you like to come and see them? So here we are in Norway. I first of all built this installation in Norway, so this is why I've chosen this as our first place for departure. Normally it's not as hot as today, it's incredibly hot outside and it's even hotter in here. But I have a filter in here that's cleaning out all the air, which you can see down here. And these filters are designed to work outdoors, so you can use them in bus stops and in the centre of cities. So we can move from here through to London. Now, in London, we have a lot of diesel pollution. There's no industry in London, so really it's diesel pollution is the big problem, all due to transportation. So if people stopped using their cars, and if we switched from diesel buses to electric buses, we would get rid of almost all of the pollution in London. So the problem is actually quite simple. So we can move from here through to New Delhi. Are you okay? Now, New Delhi suffers from almost the worst pollution in the world. And that's because there's many, many different causes to the pollution here, including burning crops around the city, having poorly surfaced roads, they have diesel pollution, they burn their rubbish. And also there's many industrial cities around New Delhi, and the wind pulls in the pollution from those industries into New Delhi. And this is aggravated by the fact that it's incredibly hot and humid in New Delhi. Now you have to remember that people have to live in this, not just for 5 minutes, but for 24 hours a day, month after month. And it really is quite unbearable. Whew. It's very hot in there, that's why I had to take off my glasses. It's a lot cooler here in Beijing. Now Beijing has done a lot to deal with its air pollution. It's much better than it used to be. But there's still a lot of pollution that comes through from the industries. And this is aggravated by the fact that in the winter, they heat their houses and flats using coal and wood. And so you end up with a situation which is very much like London in the 50s, where we have smog and low levels of visibility. And our final destination is São Paulo. And I've picked São Paulo not because it has the worst pollution, but because they use ethanol as a fuel base rather than diesel. So you can smell a kind of fruity, vinegary, almost alcoholic smell in here. And it can seem quite pleasant, but if you had to actually be in here for quite a while, like 20, 30 minutes, it would become quite unpleasant. You can see here, this is where the distribution system is working and letting out these kind of vinegary, fruity essences.
And also over here, I have an ozone machine because there's very high levels of ozone in São Paulo. And then finally, we can return to Norway, which hopefully seems like a bit of a relief after the places we've been. So here we are back in Norway. It's quite refreshing, and we can start breathing again. And this is what we want all of these cities to be like. If they can deal with the causes of pollution, then they're also dealing with the causes of climate change. Para saber si padecemos una alergia, existen dos pruebas. La más común se llama prueba de raspado. El médico pone sobre tu piel una gota de la sustancia a la que tal vez seas alérgico y te hace un pequeño pinchazo en la zona. Si eres alérgico, por lo general aparecen ronchas y comezón que se quitan al poco tiempo. El otro método es la prueba intradérmica, que es inyectar una pequeña cantidad de sustancia bajo la piel. Continuamos con la doctora María Inés Vargas Rojas, médica con doctorado en ciencias médicas en inmunología. Doctora, muchas gracias por seguir con nosotros. No, gracias a ustedes. Doctora, ¿qué debemos hacer si ante cualquier tipo de reacción alérgica, por contacto, por medicamentos, por piquete de insecto o por alimentos, comenzamos a hincharnos? Primero es identificar la gravedad de la reacción, ¿no? Si empieza un edema, un hinchazón en labios, en la lengua, en lo que uno siente en el tracto respiratorio de me está causando dificultad para respirar, es acudir a un servicio de urgencias. Si se tiene a la mano la posibilidad de tomar algún antihistamínico, tomarlo de forma inmediata y pues dirigirse a un servicio de urgencias, ¿no? Cuando la manifestación es con una hinchazón, un aumento de volumen en vías respiratorias que puede llevar a la dificultad para respirar. Doctora, ¿los fármacos para tratar alergias siempre deben ser prescritos por un médico? Si bien no son medicamentos de uso controlado, las recomendaciones y están accesibles pues, para todo el mundo, la recomendación es que sí consulten con un médico. ¿Por qué? Porque es importante conocer cuándo lo tienes que tomar, cuál es la frecuencia, cuál es la dosis. El proceso te enseña cuál es el mejor, ¿no? El más indicado para ti. Y recordar que algunos antihistamínicos también pueden producir sueño, entonces en qué condiciones mejor evitar, ¿no? Tomarlo o cuándo hacerlo, con qué otros medicamentos puede tener interacción. Y una vez hecha la consulta, también tengan la costumbre ya de tenerlos en su neceser de uso diario, ¿no? Doctora, pues muchísimas gracias por esta valiosa información que nos comparte. De verdad, yo creo que es muy útil para los jóvenes que nos están viendo. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y pues que la información sea útil y a cuidarse. Cuando una persona es alérgica a cierto tipo de polen, también puede tener alergia a ciertos alimentos. Esto sucede porque las proteínas en ciertas frutas, vegetales, nueces y especias son similares a las proteínas causantes de alergias que se encuentran en ciertos pólenes. Por ejemplo, si una persona es alérgica al polen de abedul, puede resultar alérgica también a la almendra, la manzana, los cacahuates, las peras, la soya, las papas crudas, entre otros alimentos. Pero si su reacción alérgica es detonada por el polen de ambrosía, se puede presentar reactividad cruzada con plátanos, pepinos, melones, sandías y calabacines. Como vimos hoy, una persona puede tener alergia a prácticamente cualquier cosa. Lo importante es que lo detecte y prevenga evitando el consumo, roce o contacto con el alergeno. Un dato importante es que si al usar o entrar en contacto con el látex presentas irritación, comezón o inflamación, suspende el uso y acude a un médico. Tanto mujeres como hombres alérgicos al látex pueden usar, cuando se trate de preservativos, marcas con otros materiales. Es necesario preguntar por ellas en la farmacia o en el centro de salud. Hasta pronto.
No olvides que nos interesa escucharte, conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, activemos juntos tu mejor versión. Hasta la próxima.